Bueno, aquí estamos en el patio de comidas. En sí, tenemos capacidad más o menos como para 150 personas que pueden hacer uso, se puede venir a hacer reservaciones. Tenemos todo tipo de alimentación. En sí, lo que es la comida local, nacional y platos típicos en sí. Iniciando acá a este lado tenemos una parrilla, también tenemos lo que es jugos, los hornados, en sí el plato típico que más apetece aquí para los cotacacheños, para la gente local. Bueno, bienvenidos a todas las personas que nos visitan acá al Mercado Jatunse, especialmente aquí al patio de comidas. Tenemos una diversidad de comidas, de cada persona tenemos diferentes giros, como pueden encontrar aquí caldo de gallina, colada con cuy, café de chusta. Pueden encontrar también desayunos, almuerzos, un plato fuerte es como platito de frutada y así otros, otras compañeras también tienen las papas con tortilla, tienen el hornado, las carnes coloradas y la variedad de platos que ofrecemos aquí en Cotacachi en el Mercado Jatunse. Bienvenido, muy buenas tardes. Bienvenido acá al Mercado Jatunse, aquí en Cotacachi. Tenemos el plato ya tradicional, carnes coloradas con las tortillas. Acompañado con tortillitas. Tradicional, carnes coloradas, un poco de ensalada, nomás. Disculpen, un poquito más de atrás. Thank you.
Bienvenido al mercado de Cotacachi, aquí le atendemos con mucho cariño, con respeto y buena voluntad. En sí es muy bueno para el tema del cáncer, muy productivo. Este producto es algo andino, típico de aquí, de lo que es de la provincia, de aquí de Cotacachi, Otavalo, que podemos disfrutar. Aquí nosotros podemos ver lo que es el pancito rosca, que nosotros le llamamos desde aquí de las comunidades de aquí de Cotacachi. Justamente el plato típico es aquí con la coladita. La venta de champús que le llamamos y el pancito. Es muy conocido aquí en sí, en Cotacachi, por todo lo que es la provincia. Buenas tardes. ¿Qué es esto? Champús, colada de maíz. It's a type of corn sauce. Esta es la parte de las frutas en sí que nosotros tenemos aquí en el mercado, que nuestros productores son propios, que unos lo tienen en sus casas y que se puede hacer uso. Entonces se puede decir que son productos orgánicos, las cuales aquí abastece para todo el pueblo cotacacheño. Yo gané la vuelta. Es que estoy así, no te estoy sacando. ¿Cuánto cuesta? Ese, de 20. ¿20? Uh-huh. $20. Aquí, buenas tardes. Tenemos en sí lo que es los plátanos o las bananas en sí propios de la zona andina, que es de la zona de Inta, que nosotros podemos encontrar en este sector. ¿Qué es esto? Pitahaya. This is pitahaya. Pitahaya. Uh-huh. Aquí nosotros podemos encontrar toda clase de aliños que se necesita en sí para una buena cocina. Es justamente donde nosotros, todo el cotacacheño es el punto, ¿no? El punto de encuentro para los aliños, como por ejemplo lo que es el color, el ajo molido, y todos los productos que usted puede encontrar es aquí en este punto, aquí en el mercado, justo está en la entrada, en la esquina del mercado. Buenas tardes. ¿Qué es esto, el verde? Se llama guanábana. Guayábana. Se hace jugo. ¿Cómo? Guanábana. Guayábana. Guayábana. ¿Cuánto cuesta? Fruta de la costa del Ecuador. Ah. De la costa, de lo caliente. It's fruit from the coast of Ecuador, for where it's warm. Este es el sector de las papas en sí, que nosotros tenemos justamente en esta parte las papas, que es exquisito para las papas fritas o la potato soup. Yuca.
yucca plant. Yucca plant? Yes, it's yucca plant. So what are they used for? For cooking and making flour and different things. Este es el bloque de las verduras que encontramos, todo tipo, en sí, empezando de lo que es tomate, cebolla, zanahoria, todo lo que es coliflor, brócoli, es toda esta recta que nosotros encontramos.